Bienvenidos, hoy tendremos la lectura del domingo 26 de marzo. Bueno, oramos. Amado Padre, nuevamente otro día más estamos aquí para pedir la conducción de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el precioso nombre de mi Señor Jesús lo pedimos. Amén. Hoy, domingo 26 de marzo, el título es La batalla en el cielo. Apocalipsis 12 presenta una oleada de epístolas dramáticas, pantallazos del conflicto secular entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, pero terminará aquí, en la tierra. Estos acontecimientos recorren la línea del tiempo, desde la escena de apertura de la rebelión de Satanás en el cielo hasta sus ataques viciosos contra el pueblo de Dios en los últimos días. Leemos Apocalipsis 12 del 7 al 9. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué describe este conflicto cósmico entre el bien y el mal? ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder en el cielo? ¿Qué implican estos versículos acerca de la realidad del libre albedrío? La libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. Como seres humanos creados a la imagen de Dios, podemos tomar decisiones morales. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar. Si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión de libre albedrío. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse del egoísmo, arrogancias y orgullo, así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna. Apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de la tierra. Nunca ha habido neutralidad entre el gran conflicto, ver Lucas 11:23, ni la habrá en la guerra final de la tierra, así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús o el bando de Lucifer. Toda la humanidad se enfrentará a su decisión final e irrevocable en el tiempo del fin. ¿A quién daremos nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestra obediencia? Siempre ha sido el problema con la humanidad y será aún más dramático con la crisis final de la historia de la Tierra. Pero hay una noticia increíblemente buena. Apocalipsis 12 describe el triunfo de Cristo en el conflicto. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir estar a su lado, al lado del ganador, usando el libre albedrío. Qué bueno es poder elegir el bando en una batalla en la que sabes de antemano cuál será el bando ganador. Piensa en cuán sagrado debe de ser el libre albedrío para que Jesús, que aunque sabía que esto lo llevaría a la cruz, ver 2 de Timoteo 2:19. Que nos dice así,
2 Timoteo 2:19, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De todos modos, nos dio libertad para elegir. ¿Qué debería decirnos esto? ¿Con cuánto cuidado debemos usar este regalo sagrado pero costoso? Esta fue la lectura en la voz de Irma Pablo. Recuerden, somos el Ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Si tú no te has suscrito, no le has dado clic a la campanita, por favor, ayudarías mucho en llevar este mensaje a otras personas. Pueden compartirlo para que todos conozcamos, oigamos estos mensajes de salvación. Podamos saber este mensaje que nuestro Padre Celestial quiere saber de nosotros. Así es que apóyanos dándole un clic ahí en me gusta y a la campanita y suscríbete. Recuerda, somos TV Tu Mundo. Oramos para pedir la bendición. Amado Padre, gracias Señor porque hemos empezado con este mensaje y ahora estamos sabiendo que es maravilloso saber que a pesar de los conflictos y las batallas que pasamos en esta vida, usted siempre está a nuestro lado y que si nos afianzamos a ti, Señor, vamos a salir vencedores porque nos sacarás adelante y nos darás ese regalo tan hermoso, Señor, que es la victoria, porque usted es el que nos fortalece, usted es el que nos ayuda, Señor. Que Padre bendice a todos los oyentes, a todos mis hermanos y protege a nuestros hijos, Señor, protege a todos los jóvenes también para que ellos estudien este mensaje y que este mensaje llegue a miles de personas para que puedan ellos postrarse en tus pies y ser vencedores también. En el nombre precioso de mi Señor Jesús lo pedimos.